Los juguetes a veces no son un juego, pero los niños siempre quieren lo nuevo. Los padres hacen fila para comprarlos, se llaman los Smiling Critters. Niños felices con toda la colección, aunque hay uno de ellos que no les gustó. Les causa pesadillas y mucho terror. Catnap es el nombre que se le dio. En mis sueños veo un gato, pero no es real, es como un juguete. Me hace pasar malos ratos, él me causa pesadillas de los nervios, me quiere matar. En mis sueños veo un gato, pero no es real, es como un peluche. Te hace creer que es muy tierno, pero sueños oscuros te va a brindar. Este gato me tiró a la basura, como si yo fuera una envoltura. Debo escalar con muchas fuerzas y tomar altura. Él quiere que yo caiga en la locura. En una cinta que consigo yo escucho la voz de una señora que a su hija Katna maltrató. Ahora está en tratamiento por las pesadillas que le dio. La quiere ver y le dicen que no, oh no. Conseguí un teléfono extraño, un niño llamado Oli, no se había llamado. Él dice que vio todo, como con el tren había chocado. Parece que él está de nuestro lado, oh no. Debo salir de aquí, en este teleférico yo podré huir. Otra cinta nos habla de Elliot Ludwig, que dice querer ayudar a niños. Les hizo una ciudad con cariño. En mis sueños veo un gato, pero no es real, es como un juguete. Me hace pasar malos ratos, él me causa pesadillas de los nervios, me quiere matar. En mis sueños veo un gato, pero no es real, es como un peluche. Te hace creer que es muy tierno, pero sueños oscuros te va a brindar. Oli nos da una llave que nos deja entrar a el lugar de puzzles, la sala de gas. Nos da una mano rosa fuerte para saltar. Activaré la máquina de gas, pero se fue la luz, ¿ahora qué haré? Oli dice que debo ir a otro lugar, una casa que es llamada Hogar Dulce Hogar. Pero lo que me iba a encontrar no me iba a gustar. Cuerpos vacíos y cosas raras. La gente de Elliot muy mal hablaba. En los pasillos veo unas garras y es Catnap, me tendió una trampa. Nada es real, los pasillos cambiaban, pero yo salí con fuerza y ganas. Y luego llegué a una nueva sala con una TV que algo me mostraba. Horror, salió Huggy Wuggy del televisor. Creo que el gas rojo nos envenenó. Te pasó Kissimissi, se abalanzó. Pero Poppy la detuvo, terror. Los Smiling Critters entran en acción. Pero con mi pistola ropo pom pom. Todavía no entiendo lo que sucedió, pero esto aún no acabó. En mis sueños veo un gato, pero no es real, es como un juguete. Me hace pasar malos ratos, él me causa pesadillas de los nervios, me quiere matar. En mis sueños veo un gato, pero no es real, es como un peluche. Te hace creer que es muy tierno, pero sueños oscuros te va a brindar. Después de tantos rompecabezas, peleamos con Catnap. Vamos a luchar. Y con mi mano más poderosa le tiré un derechazo y lo pude noquear. Ahora Kissimissi nos mete en un ascensor, pero cuando bajó algo se escuchó. No pude ver qué era, pero era aterrador.